T-minus 90 seconds and counting. All systems are go. We're about 90 seconds from the launch of Space Shuttle Discovery. T minus 60 seconds and counting. We are transferring to orbiter internal power at this time. Discovery is now running off its 3 onboard fuel cells. Coming up on a go for all the sequence start. And we have a go for auto sequence start. Discovery's onboard computers have primary control of all the vehicle's critical functions. T-minus 17 seconds and counting. 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start, 2, 1, boost ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Commanding the main engine nozzles to swivel, aiming the shuttle for its precise target in space for main engine cutoff. You have a good forward leg now on SN. Okay, you sound good. Discovery, Houston, negative return. Copy, negative return. Aproximadamente 25 kilómetros de altura, 250 kilómetros de la pista de aterrizaje. Estoy viajando aproximadamente 6.000, 7.000 kilómetros por hora. Debería escucharse dentro de poco el boom sónico, dentro de un par de minutos. Los Ángeles, que lo escuchaste ahí desde Miami. Yo estoy viéndolo, sí, yo estoy tratando de oír, pero pues vamos a ver. Qué lindo, no sé si la gente esté viendo el transbordador, parece un fantasma, completamente como blanco translúcido. Y cómo despejó el tiempo, ¿no? Evidentemente, porque sí, si están las cámaras hace rato que lo están tomando, te das cuenta que despejó bastante. En toda la Florida despejó. 7 minutos para el aterrizaje, el transbordador espacial Discovery regresa al Centro Espacial Kennedy, luego de su misión STS-131. Y lo que hace es que... Sí, Ángela, ¿cómo?
Estaba oyendo lo que estaba diciendo Enoch, que el transbordador tiene en la nariz unas sondas especiales, unos sensores, que lo que hace es que miden la velocidad del viento. En ese momento, la altura y el ángulo de ataque, y toda la información para las computadoras del aparato. En ese sentido, imagino que es como muchos otros aviones, pero igual. Porque en este momento la trayectoria la llevan las computadoras, ¿no? Sí, sí, básicamente. Las computadoras en general se encargan de todo eso. Sí, lo que sucede, Ángela, si me permitís, unos minutos antes del aterrizaje, desde el centro de control de Houston, le dan la orden de liberar estos sensores para que tomen datos del aire para que les sirvan para las computadoras, ¿no? Porque cuando, si no, están sin información de su entorno. Entonces, cuando le dan la orden desde Houston, ellos liberan estos sensores al aire, los sensores juntan la información y se la dan al propio transbordador para que le sirva para sus minutos finales de vuelo. Ahora está viajando a 800 millas por hora todavía, está a 68 millas de la pista, 10 millas de altura. Y lo que yo estoy viendo parece casi una medusa transparente en el agua. Es decir, es como si no tuviera huesos. Es fantasmal, es una visión fantasmal del transbordador. Es una belleza. Ahí se escucharon el boom sónico. Sí, creo que lo vi. Debería llegar dentro de un par de minutos a Miami. Ahí comenzó el último giro, ¿no? Bueno, NASA TV nos está mostrando en este momento el aterrizaje del transbordador, el approach final del transbordador hacia la pista del Kennedy Space Center. Mejor imagen creo que es imposible. Creo que ver el transbordador en este momento de esa forma es imposible de mejorarlo. Es una imagen espectacular lo que está mostrando NASA TV con sus cámaras telemétricas. Y bueno, gracias a Dios lo vemos en buena forma, ¿no? Sí, es espectacular. Te va a extrañar, ¿eh? Se ve cómo llega, las tejas vienen carbonizadas, algunas como todas medio incendiadas después de esa pelea que tuvo allá arriba con la reentrada. Sí, esos colores diferentes. Cuando tú la ves de cerca, sí, parece la piel de un lagarto. Es increíble eso. Todas arrugadas, con razón que hay que cambiarlas, ¿no? Bueno, el transbordador está tomando este giro que yo les decía de 180 grados, de hecho es de 200 grados. Ahí comenzó a realizar el giro. No sé si están viendo lo que yo estoy viendo, pero esto es hermoso. Hermoso. Que la mañana es cristalina. Ahí ya empezó a meterse en las nubes. Bueno, una buena noticia que haya podido aterrizar en el día de hoy en el Kennedy Space Center, ¿no? Cuando todos apostábamos por la base, Edward. Digo, la NASA ahorra más dinero en el tema de que no lo tiene que estar transportando en su vuelo durante 2 días hasta el Kennedy Space Center. Sí, claro, finalmente aterriza en el Kennedy Space Center hoy, ahora. Bueno, ahí podemos ver el transbordador en su último acercamiento a la pista de aterrizaje. Currently 3500 feet. 35,000 pies de altura, aproximadamente 10,000 metros de altura. 375 millas por hora, aproximadamente 500 kilómetros por hora. 30 seconds until touchdown. Qué lindo. 30 segundos para el aterrizaje. ¿Cómo se oye el wow? Acaba de pasar encima de
las ruedas de aterrizaje ya están abajo. Main gear. Landing gear now down and locked. El tren principal ha tocado tierra. Se abre el paracaídas. Pilot. Jim Dutton now deploying the drag chute. El tren delantero toca tierra. Tenemos que escuchar al comandante decir will stop y en ese momento es donde termina la misión, ¿no? Está indicando de que se detuvieron las ruedas. Tomemos el transbordador Discovery. Está rolando por la pista 33 del Centro Espacial Kennedy, dando fin a su misión STS-131 a la Estación Espacial Internacional. And science is better understand muscle atrophy, and equipment that will help keep the patient's system cooling properly. Ahí está, ¿no? Congratulations to you and the crew on an outstanding mission. There are no media posts. Ahí está, ¿no? El comandante de misión informó que las ruedas se detuvieron y en este momento es en realidad en donde termina la misión para los astronautas, termina la misión STS-131, decía el comandante Alan Poindexter, porque acaba de avisar.